Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en donde luce un ícono artístico, el monumental mural a ceiba pintado en el tanque elevado de Paseo Usumacinta. La obra artística fue inaugurada el 22 de diciembre de 2009 por el entonces alcalde Evaristo Hernández Cruz, en compañía del muralista chontal Eleazar Hernández Arias. En una sencilla ceremonia, el mandatario municipal explicó que durante muchos años esta torre de metal de 30 metros de altura estuvo convertido en un elefante blanco, pues nunca fue usado para lo que fue construido. De ahí que el artista chontal le propusiera crear un gran mural único en su tipo en el país, sino también hacer un homenaje a la ceiba, que siempre ha estado presente en la cultura de los tabasqueños. Con el apoyo de más de 10 empresas, quienes prácticamente sufragaron el costo de esta obra de arte valuada en poco más de 2 millones de pesos. Cabe destacar que el artista chontal Eleazar Hernández plasmó en este mural la magnificencia de la ceiba, mostrando a toda la población el talento que tienen los jóvenes artistas de la comunidad indígena chontal, la ceiba de Villa Atamulte de las Sábanas, las cuales nunca se le había dado la oportunidad de pintar, ya que a nivel mundial es reconocido y valorado artísticamente como en la Universidad de Buffalo en Nueva York, donde ha recibido muchos reconocimientos. Cabe destacar que el tanque elevado tiene la capacidad de almacenamiento y de regulación de 4 millones de litros de agua, de tal manera que es muy valioso y útil en su operación. El mural a ceiba pintado en el tanque elevado del Paseo Usumacinta, ubicado en el cruce de la Avenida Los Ríos y Paseo Usumacinta en la zona Tabasco 2000, muestra su majestuosidad que lo convierten en un nuevo ícono artístico urbano de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa. Muchas gracias.